vida. Allá, allá, allá. Hurra, que está la machanda, la matanda. Sí, 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 sí. Dímelo, tú, cabrón Dios. Dímelo, tú, cabrón Dios. Déjale que te toca, déjale que te toca, déjale que te toca. Déjale que te toca, déjale que te toca. Suelta tu lengua, suelta tu lengua. Comienza a hablar con Dios. Y rababa, allá. Señor, Señor, cántalo, cántalo, cántalo. Sáname, sáname. Diga, 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 más, más, más. Señor, Señor, habla con Dios, hermano, en esta noche. Dios está a tu lado. Sáname, sáname, sáname. Consuélame, consuélame, Shiva, consuélame, 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 Señor. Ya que te hablo de Dios, yo siempre me dando lo que es para mí, hermano, hermana, un requete en abrazo. Sáname, 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 más, 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 más. Con Dios en esta noche. A
ayúdame, ayúdame, ayúdame. Arriba, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. Sí, canta la mazorca.
Grandes bendiciones, santos, benditos. Si ustedes pudieran ver lo que veo, multitud vestidos de blanco. Son todos aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y por qué vienen vestidos de blanco? Porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así es que siéntete dichoso, porque antes que tú pudieras escuchar este programa, yo te vi. Así es, hermanito mío, hermanita mía, yo te vi vestido de blanco. Y el Dios Todopoderoso me dijo que te dijera: este hijo mío, esta hija mía, hoy va a entender cuánto yo lo amo, dice el Dios Todopoderoso. Porque yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Porque donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Y Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, porque su sacrificio ha sido perfecto. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pudo quitar pecado. Por eso que año con año el pueblo de Israel subía a Jerusalén a presentar todos los años sacrificios por sus pecados. Pero la escritura dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pudo quitar pecado. Porque si hubiera podido quitar pecado, entonces una persona limpio de su conciencia no tendría más memoria de que es pecador. Por lo tanto, cesaría de ofrecer esos sacrificios. Pero ciertamente, la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pudo quitar pecado. Pero la sangre del bendito Cordero, el Cordero de Dios, sí quita pecado. Y nunca más te sentirás pecador. Al finalizar de escuchar este bendecido programa, tú levantarás tus manos, le dirás a papá, papito, gracias. Gracias por haber perdonado mis pecados. Y estarás a la altura de compartir este programa con todos tus amigos. Estamos completamente seguros que tú les enviarás este programa. Tú los invitarás para que lo escuchen. Porque las maravillas de Dios hay que publicarlas. Bueno es guardar los secretos del Rey, pero las maravillas del Dios Todopoderoso hay que publicarlas. Y Dios ha querido salvar a cada uno de ustedes por la locura de la predicación. Alabado sea el Dios Todopoderoso que nos ha enviado a decirles: hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es por ello que la mente humana no puede comprender, porque la mente humana piensa que es un pedazo de pan y un poquito de vino. Pero ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es por ello que hoy nuevamente les traemos un programa impresionante que tocará tu corazón. Porque Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la mente humana no puede comprender la grandeza de su Redentor. Y nuevamente te dice a ti: de cierto te digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebes su sangre, no tienes vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Pero, ¿quién es este pan? ¿Qué es esta sangre? Pero veamos la diferencia. En Mateo 26:26 dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Pero levanta un pedazo de pan. En Juan nos dice a nosotros: si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, o comes el pan, o comes la carne de Cristo. Y nuevamente dice: y tomando la copa, dice Mateo 26:27, y habiendo dado gracias a Dios, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y en Juan 6:53 nos dice a nosotros: ciertamente les digo, si no beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es por ello que todas las congregaciones en el mundo celebran la Santa Cena con un pedazo de pan y una copa de vino. En otras circunstancias dan una hostia, diciendo que ese es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. El problema es cuando tú les preguntas: ¿eres santo o pecador? Te contestan: pecador. ¡Qué miserables son! Porque si comieron el cuerpo de Cristo y bebieron su sangre,
¿Cómo es posible que se sientan pecador sabiendo que la paga del pecado es muerte? Si la escritura dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O la escritura está lleno de mentiras. O eres un gran incrédulo que no puedes creer. O estás creyendo en lo incorrecto. ¿Qué es comer el cuerpo de Cristo? ¿Qué es beber su sangre? Y nuevamente nos dice a nosotros, porque el reino de los cielos no consiste en comida o bebida, sino en poder del Espíritu Santo. Y pone un ejemplo claro. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. Es que aunque comas un pedazo de pan todos los días y una copa de vino todos los días, de todas formas vas a tener que morir. Si no entiendes el misterio de qué es el cuerpo de Cristo, de qué es la sangre de Cristo. Es por ello que la escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué tiene que hacer? Creer. El que en él cree, tiene vida eterna. Ahora puedes entender Juan 6:54. El que come mi carne tiene vida eterna. El que en él cree tiene vida eterna. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Y todo aquel que se rehúsa a creer ya ha sido condenado. Pero aquí te dice, el que bebe mi sangre tiene vida eterna. El que cree en él tiene vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque rechazan al bendito Cordero. ¿Qué es comer entonces? La escritura dice, él fue molido por nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Pero eran nuestras transgresiones que recaían sobre él. Si tú crees que él recibió en su cuerpo mortal los castigos de tus pecados, ese es comer la carne del bendito cordero. Si tú crees que la sangre que se derramó cuando a él lo empezaron a azotar hasta colgarlo en la cruz, porque tuvo que alzar el pan, tuvo que alzar la copa, ¿qué significa? Este es mi carne que será colgado en la cruz, dijo él. Porque así debían morir todos los malditos. Y él murió por nosotros. Entonces pregúntate, ¿tú has guardado la ley? Porque los que guardan la ley son benditos, pero los que no lo guardan son malditos. Y la escritura dice, Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley. Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles de la tierra. Jesucristo, después de ser colgado, y cuando le ponen la lanza en su costado, sale lo último: agua y sangre. Agua, que significa que ahora ha sido limpiado.
con el agua correcto. Ahora tus pecados te han sido perdonados, porque ahora es Dios el que te ha lavado de tus pecados. Es por ello que Apocalipsis 1:5 dice: de Jesucristo el testigo fiel, el primer nacido entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. Eso es lo que Dios te ha hecho a ti, hermano mío, hermana mía. Pero como siempre digo, lo que Dios haya hecho por ti no significa que tú te sientas así, porque solo lo puedes llegar a vivir el día que tú puedas valorar lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Por eso la Escritura nos dice a nosotros: y gustó la muerte por nosotros, porque la Escritura dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque él vio el fruto de su aflicción. Él vio un día multitudes vestidos de blanco, porque han de creer que solo la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarlo de sus pecados. Porque creer en Jesucristo, creer en su sacrificio, creer que su sangre derramada no ha sido en vano, porque hoy tú lo puedes creer y poner en tu corazón que eres santo, porque para eso hizo él el sacrificio perfecto. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó para recibir el castigo de tus pecados, y porque la paga del pecado es muerte, por eso tuvo que morir por ti. Pero era imposible que el autor de la vida pudiera ser retenido. Y entonces nuevamente el Padre le da la victoria. Este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. Alabado sea aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que este cordero fuese sacrificado en olor fragante para papá, y que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Esta es la voluntad del Dios Todopoderoso, que tú lo puedas creer. Y dice: quítalo primero para establecer este último. En esa voluntad somos hechos santos mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. De tal forma que si hoy lo puedes entender y tú puedes creer que Jesucristo es tu Señor y Salvador, en esa voluntad somos santificados. ¿Qué significa eso? En esa voluntad somos hechos santos mediante la ofrenda, porque fue un acto voluntario que Cristo hizo, diciendo él: yo soy el buen pastor. El buen pastor es aquel que da su vida por sus ovejas. A mí nadie me lo quita, yo de mí mismo lo pongo, porque tengo poder para darlo y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento aprendí de mi Padre, dijo él.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. De tal forma que si tú lo puedes creer, eres santo delante de Dios. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso era lo que hacían los sacerdotes. Pero Cristo, nuestro sumo sacerdote, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos, aquellos que rechazan la gracia, aquellos que rechazan el derroche de la gracia, sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda Él te ha hecho perfecto para siempre. A ti que crees que Jesús es tu Señor y Salvador, que crees que Él te ha hecho santo, como dice la Escritura, en esa voluntad somos hechos santos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque cuando tú logras entender que eres digno de muerte, ¿por qué te das cuenta que eres digno de muerte? Porque cuando lees la ley de Dios, te das cuenta que eres un gran transgresor de la ley. Y te das cuenta que lo único que mereces es morir. El cumplimiento de la ley es la ejecución de la sentencia. Y eso se ejecutó en Jesucristo. Por cuanto Él mismo les dice: no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley. Y te das cuenta que tú eres un gran transgresor de la ley. Pero la ley se cumple cuando aceptas que Jesús es tu Señor y Salvador. Por cuanto es el único que logra llevarte a ser santo, porque su sacrificio ha sido perfecto. Pues donde hay remisión de estos, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Si tú crees que Jesús recibió el castigo de tus pecados y que su sangre te ha limpiado de tus pecados, pues entonces eres santo. Pero si tú dices: yo soy pecador, entonces no has recibido el perdón de tus pecados, o no lo has recibido, o has tirado a la basura el sacrificio de Jesucristo. Pero la Escritura dice: no hay más ofrenda por el pecado. Así es que ya no tienes otra cosa que ofrecer, porque lo único que Dios ve con olor fragante es que tú creas en el sacrificio de su Hijo. Acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Tú puedes decidir: o lo tiras a la basura, o pones la mirada en el bendito Cordero de Dios y puedas ver con los ojos espirituales como Dios lo ve. Mas para Dios escogida y preciosa, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo,
escogida y preciosa si tú lo miras con los ojos espirituales. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra. ¿Qué palabra? Si tú escudriñaras la escritura, te espantarías. Porque para todos los predicadores, la palabra de Dios es la Biblia. Pero si escudriñas las profundidades del conocimiento del Dios Todopoderoso, Jesucristo es la palabra misma. Y la palabra se hizo carne, dice la escritura. En el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Cuán insondables son las maravillas del Dios Todopoderoso, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Mas tú que has creído, eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero hoy el Dios Todopoderoso te dice: hijo, hija, tus pecados te han sido perdonados. Dichoso el hombre a quien el Señor Dios Todopoderoso no le inculpa por sus pecados. Siéntete dichoso entonces y ahora ve. Haz fiesta, presenta acción de gracias. Porque digno es el Cordero de toda alabanza, del honor, de la sabiduría, de la fortaleza, de la riqueza. Porque si no fuera por el Señor, ¿qué sería de nosotros? Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues en nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero a Jesucristo, el Dios Todopoderoso, con juramento le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Lograste entender eso? Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
Así es que alabe a su Señor. Pero si no lo has recibido como tu Señor y Salvador, hoy es el día indicado. No endurezcas tu corazón, porque hoy es el día agradable para el Dios Todopoderoso. Solo dile: Señor mío, Dios mío, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Creo con todo mi corazón que tú recibiste el castigo de mis pecados, y como miserable pecador que yo era, tú aceptaste morir por mí y resucitaste para dar testimonio que tú no me dejarás en el sepulcro. Tú me levantarás, me darás nueva vida. Inscribe entonces mi nombre en el libro de la vida. Te alabaré, proclamaré al mundo entero tus maravillas, porque bueno es guardar los secretos del Rey, pero las maravillas del Dios Todopoderoso hay que publicarlas. Así es que comparte este video con todos tus amigos y enemigos, porque Jesucristo dijo: amad pues a vuestros enemigos, perdonad y seréis perdonados, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Así es que, bendito Hijo de Dios, te bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque tus pecados te han sido perdonados. Amén, aleluya, gloria a Dios.